puedo pensarte, soñarte, desearte, buscarte y presiento que vas a volver. Amigos del Farandi, yo hoy me encuentro muy bien acompañada. Ellos son mis consentidos, aunque a veces se la tiran de odiosito. Rafa y Chinín, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, aquí encantados y más que nos entrevistes tú, Paola, para la gente del Farandi. Emocionada por el estreno de Cuando te vea. Así es, cuéntame un poquito de Cuando te vea. Bueno, ya yo he tenido la oportunidad de escucharla, de ver el video, pero quiero que sean ustedes quienes me cuenten a detalle de cómo fue todo este proyecto. Mira, Cuando te vea surge en una sesión de composición aquí en la isla de Margarita, donde tuvimos el privilegio de podernos traer a nuestro productor musical, Carlos Manuel Escalona, venezolano que reside en Nueva York. Compartimos con Jean Benet, con la gente de Quinchango, muchos amigos que en realidad lo que pusimos fue a fluir todas las energías y todo lo bonito de la música y salió esta grandiosa canción que la pueden escuchar y si estoy diciendo mentira me pone chinín mentiroso. Mira, y el videoclip, cuéntenme un poco de ese videoclip que está bastante cool. Mira, fue en Canadá, en Montreal. No, el videoclip parece que fuera en un país así como Canadá, sin embargo es en nuestra bella ciudad Caracas, en la Simón Bolívar, dirigido por Cacho Díaz, un excelente director venezolano con mucha trayectoria, mucho currículo, y fluyó muy bonito. Yo creo que lo que intentamos reflejar fue esa libertad que poseemos nosotros por ser gitanos y porque es nuestra manera de vida. Entonces llevamos un motorhome a la Simón Bolívar y creo que ese es el sentido de Cuando te vea. Cuando te vea, pues te paso por el motorhome y nos vamos por ahí con la música. Mira, además Cuando te vea es como un abrebocas de su tercer álbum. ¿Qué viene para ese tercer álbum? Viene mucha música porque nosotros no nos encasillamos en un género como tal. Por ejemplo, Cuando te vea, un poquito de salsa, un poquito pop, tiene muchos arreglos flamencos con la guitarra, la percusión. Sin embargo, ahorita tenemos un tema urbano que es el próximo a salir, creo que sale el año que viene, empezando el año que viene, que es un feat con Jean Benet. Tenemos unas baladas increíbles que tenemos muchas ganas de que salgan ya. Todo esto con su trabajo audiovisual y espero que les entre por aquí y les llegue aquí directo. Además de colaborar con Jean Benet, ¿tienen algún otro artista por ahí con quien ya hayan conversado o no me lo pueden contar? No sé. Mira, Paola, no te puedo decir nada. No, mentira. Venimos con otro feat con la gente del otro polo, se está hablando con gente de zona. Hay bastantes sorpresitas para este tercer álbum. ¿Y presentaciones acá en Caracas, Venezuela, si tienen presentaciones afuera? Bueno, nos acabamos de presentar con mucha... Sistema mal. Sí, tenemos presentaciones. El 23 de noviembre estamos en Valencia, el 24 estamos en Barquisimeto y queremos cerrar en Caracas antes de que acabe el año en diciembre con un concierto céntrico donde todos puedan ir y disfrutar de Cuando te vea y toda la música que hacemos. Bueno, ya para despedirnos, redes sociales, ya después sí los voy a dejar acá para que ustedes canten, pero yo me voy porque yo no sé cantar. ¿Y por qué? Bueno, pero claro. Baila desde ahí, ¿vale? Dale pues, venga, pero redes sociales antes. Okay. Bueno, nos pueden seguir en las redes sociales Rafa y Chinín y cualquier plataforma digital, Rafa y Chinín, Cuando te vea. Ahora yo los dejo con Rafa y Chinín para que canten Cuando te vea. Ay, cuando te vea, te llevo esperando mil años para darte mi vida entera. Yo sé que el tiempo no se recupera, pero valió la pena la espera. Pídeme lo que sea.